Carlos Bocconi é o 17, Rodolfo Hernandes, número 10. E, para fechar, Sérgio. O time do Oriental confirmado pelo seu treinador para o jogo que vai iniciar dentro de Santos. Isso não começou a mover a pelota, arrancava Oriental um passe largo, ia buscar a Sergio Silveira, sale com todo Juan Carlos de León, encontra a humanidade do centro delantero do equipo Oriental, se perde afuera a pelota, diz o árbitro que não passou absolutamente nada, saque de meta para o equipo de Peñarol. Pero de Rivera. Y ahora el que ataca es el carbonero riverense. La iba a buscar. Se equivocó. ¡Uy! La pelota que entregó el canario Santiago Trinidad. Rebotaba en Marco Ramos. La pelota que pega en la parte exterior del arco del conjunto azul. Gianluca Rosa miraba. Veía cómo caía su base y finalmente la número 5, la redonda. Dijo, no voy a entrar. Se salvó el conjunto azul. Y Franco Ferreira que no lo podía creer. Junto carbonero va a meter el centro. Viene el centro al corazón del área mayor. El golpe de cabeza de Vanderlei Barreto, mansamente va a la redonda, la controla Gianluca Rosa, tirado como punto derecho, levanta el centro y quiere hacerla rebotar. Ahí está el canario Trinidad, se mete al área Trinidad, tiene la pelota el canario, se da media vuelta Rodrigo Silva, lo cubre y sale jugando ahora Vanderlei Barreto para el equipo de Peñarol. La baja con golpe de pecho el futbolista Mateo Suárez, le volvió a pegar. Gran remate de Mateo Suárez, la pinchó con el pecho, cuando caía la número 5 le pegó de sobrepique, vuela, levanta la mano derecha Juan Carlos de León, la tira al córner. Tiro livre de esquina para o equipo Oriental. Impressionante o chute do Matheus Soares de perna direita. Uma paulada de fora da área. O goleiro do Peñarol, o Juan Carlos de León, deu tapa na bola por cima do travessão. É corner. Outro centro, o canário Trinidad, parietal izquierdo. Conecta el golpe de cabeza, se pierda fuera la pelota, Felipe levantó tensión en el Atilio Paiva Oliveira. Sem dúvidas, é confronto direto por vaga entre, eu acredito que os primeiros colocados, Washington. E mira, aí vai Oriental, aí vai com Diego Suárez, domina, bailotea, quiebra el cuerpo, domina com a parte interna al botín derecho, toca hacia atrás, viene ahora para Giancarlo Bocones, que mete el centro, mira, está, viene, Silveira, que se abre con la pelota, más atrás, allá va Serginho, de media vuelta, saca ahora, Vanderlei Barreto, estás en TV a Platea, por el canal 121 de Videocable Rivera. Mira, el centro al área tranquilamente, sale Juan Carlos de León, contiene y va a devolver. Guatau jogando bem, começa a trabalhar muito bem no sistema ofensivo, vem chegando aí. Otro remate de Mateo Suárez que quiebra el cuerpo, le pega con la parte interna al botín derecho, se pierde afuera. Rivera. Y la pelota ya la tiene Mateo Suárez para el equipo Oriental, que la mete en profundidad, que la iba a buscar Rodolfo Hernández. Sale, controla el experiente Juan Carlos de León. Dando un perigo de gomas como o Washington pegó bem. Uma falha defensiva do Oriental, né, providenciando a chegada do Peñarol que volta. E o Peñarol, Richard Gomes, golpe de cabeça, Ramos, rebota a pelota, de media vuelta, Germán Silveira que saca, entrava Marco Ramos, pelota va para Cristian Márquez, agora viene para Peter del Pino, Peter que se va de la punta del medio, le va a pegar a zurda, le pegó como le pego yo, usó la caminar, se pierde afuera la pelota, se conocen hace años, pero el reglamento es uno solo, Sebastián, pero bueno, sigue el fútbol, sigue en el Atilio Paiva Oliveira, tiene Lauro Caño que mete el centro, la van a pegar con golpe de cabeza, a Rodolfo Hernández, que la quiso bajar en el partido, como lo dijo Felipe Torres. Va a ir al centro de Ocaño, va la pelotita al corazón del área, sale Juan Carlos de León y sale rápidamente Peñarol buscando la... Viu, Washington, olha, baixou muito, está baixando gradativamente a temperatura, não vou dizer que está muito frio. 8, telefone 462-40-901. E vai, Oriental, Oriental, Silveira, Serginho, está, tá. Silveira tomó la pelota en profundidad, arrancó 4-5-6 en cada larga, le puso primera, arrancó, terminó en quinta y a la salida de Juan Carlos de León la tocó abajo, rastrera, la ratonera a la derecha. Para la algarabía de la gente de Oriental, para la gente de la calle, la complementaria, gana Oriental 1-0, hace en profundidad, inhabilitado, aprovechó la posibilidad y no lo cobró madera, la tiene Hernández, viene para Lauro Caño que le mete la rastrera, sale de León, controla y sale el goalkeeper de Peñarol, y allá va, al todo o nada el equipo de Rivero, va Peter del Pino que va a cruzar la línea que no divide el terreno de juego, viene para Richard Gómez, pasa de largo Richard Gómez, lo tocan, cobra Ferreira, va a sacar una amarilla contra Germán Silveira, es tiro libre para Peñarol. Sai o Rodrigo Silva, número 3 no Peñarol. Vai entrar o Jonathan Marques, camisa número 13. Troca por parte do treinador, o Afonso Rivera. Vai mudar o time do Peñarol.
Jonathan Márquez entonces por Rodrigo Silva. Cambio defensivo por el 3 Rodrigo Silva. El agradecimiento a Rubén Assis, dale ahí un abrazo a Rubén Assis, Sebastián, ¿eh? Está ahí colaborando y mirando hacia la cabina de TV Platea. Olha, o Washington também, Sebastião, a mudança é 6 por meia dúzia, colocando um jogador também que vai atuar lá pelo lado direito, de repente o... Mesma função. O Silva não está com seu melhor condicionamento físico, é a única coisa que a gente pode imaginar. Vai no lance, Washington. Vai, centro na área, golpe de cabeça! Se tirava Gianluca... 121 de vídeo, Carlos Rivera por TV a plateia, já se vai Richard Gomes, vai meter o centro, vai o Tia, quebra a cintura, se vai para a ponta direita, mete o centro... Barrios abajo que iba buscando la rosa, se tira, palmotea con la mano izquierda, la manda al córner, tiro de esquina, Seba, y es para Peñarol. É uma bela, um chute de perna direita que veio do lado direito, o goleiro desviou, deu um tapa na bola, escanteio da direita para o Peñarol. E já vira a pelota, golpe de cabeça, que está, rosa, e o Lucas Rosa hace la tapada del partido, a busca de jarro, a quema ropa, definía el hombre de Peñarol, definía Richard Gómez, Felipe, y ya Lucas Rosa se jugó el físico, se tiró y le salvó el arco oriental. Foi a grande oportunidade da partida, do jogo, a chance claríssima, após um cruzamento dentro da área, subiu o zagueiro completamente sozinho e arrumou ali pro Richard, na frente do gol, e aí o Rosa, olha que grande defesa, fez um milagre o goleiro do Oriental, salvando a chance de gol do Richard. Foi realmente aí você conferindo Hace muy bien al fútbol. Eu acho o nosso Fred, grande Fred, né? Ah, já vem as costas aqui. Ah, já vai Mateus Suárez, Silva Oriental e busca o segundo. E deixa um homem por o caminho, levanta a cabeça, barre a linha com a mirada. Mete-se atrás a ver quem le pega. Chega a ser taco, taco, está lá, barrio, lo cantó. La pelota que se pierde afuera, rozando el travesaño. Una gran jugada, la dejaron pasar. Sarabia le metió el taquito adentro del área en el punto penal. Y el pibe Lucas Barrios, ahí va Peñarol ahora. La toca por el costado, está el empate. Se pierde afuera la pelota de Mundo Oriental. Então realmente o Peñarol até o momento falta qualidade. Iba Peñarol, iba Aldo Mulo, iba pegar, le pegó cruzado. Rosa. Gianluca Rosa, tercera tapada espectacular de la orquesta futbolística, pero quiere llegar al empate. Baila pelota en fútbol aéreo. Allá va Peter del Pino. Rosa está, gol. No vale, posición adelantada, la cobró Enrique Farías y me voy a apoyar con Sebastián Muniz a nivel de campo de juego. Habían cuatro hombres de Peñarol delante del golero y ninguna camisa de Oriental. Exactamente, cruzamiento que viene del lado derecho, eran cuatro jugadores del sector de defensa ali na equipe do Oriental, jugadores do Peñarol à frente, os do Oriental tudo atrás, e o árbitro interpretou que não houve o lance de gol, houve e sim o impedimento. Não sei a opinião do Felipe Torres. Não, bem marcado, inclusive a gente pôde observar na recuperação da jogada, o cruzamento, Vando cabeçou uma grande defesa do Rosa por baixo e tinha dois jogadores da equipe do Peñarol no impedimento. Então o assistente que corre lá pelo outro setor acaba acertando em anular o gol do Peñarol, segue 1-0 para o Oriental. Yo creo que a esta altura, si elegimos el hombre de la cancha, creo que el arquero oriental se lleva todos los puntos, ¿eh? Hizo cuatro tapadas de gran calidad que le permitió lo que fue hasta el momento la victoria parcial del equipo azul, Seba. Vamos escolher agora. Escolher o melhor jogador. Vamos. Estou pensando ainda, viu, Washington? Yo me quedo con el equipo oriental, Gianluca Rosa. Vou com ele também, hein? Vou com o goleiro do Oriental. Pesaram um jogo de valores individuais, né? É, nesse segundo tempo, o Jean Lucas Rosa fez grandes defesas. Vamos com o Jean, o goleiro da equipe aí do Oriental, que praticou grandes defesas. Olha, foi o salvador da equipe do Oriental nesse segundo tempo, né? Si no me equivoco, 4 minutos más, veo las señas desde la cabina del árbitro del partido, consulta 4 minutos cuatro. Más. Allá va el centro de Pitor al Pino al área, Rosa de vuelta, humanidad y potencia, el golkeeper le pegando lejos, ahí queda la pelota, una rebote, le pega de media vuelta, golazo, gol.
con Ramos. Y ahí están los goleadores. No apareció en todo el segundo tiempo. La pelota que sobró. Minuto 46 del segundo tiempo. La pelota que bajó del cielo de la frontera de La Paz. La empalmó de media vuelta. La clavó en el ángulo. Le pegó con el alma, con el corazón y con la vida. En los 46 del segundo tiempo. Empató Peñarol, Seba. Un recontra golazo. Peñarol 1, Oriental 1. Impressionante, Marcos Ramos, o centroavante da equipe do Peñarol. Na jogada muito bem trabalhada no contra-ataque. Ele pegou de fora da área uma paulada. A bola foi lá no ângulo e agora...